¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Hoy es jueves 14 de septiembre del año 2023. Yo soy Bianca Aguirre y a nombre de este extraordinario equipo le damos la más cordial bienvenida. Gratitud a quienes nos están escuchando en el 88.1 de FM, también a través del 1110 de AM aquí en la Ciudad de México. Gracias a quienes están en el 700 de AM en Guadalajara, Jalisco y en el 1540 de AM en Monterrey. También, por supuesto, para quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión digital de YouTube en el canal de La Octava. Esta es la información que le presentamos el día de hoy. Este jueves, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos devolvió la calificación de seguridad aérea de México al nivel más alto. ¿Desde hace cuánto había sido degradado nuestro país? ¿Qué hicieron ambas naciones para lograr este cambio y qué representa en el sector aéreo mexicano como para los viajeros? En breve le comento. Al respecto de este tema, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, compartió su declaración en donde señaló que este regreso de categoría a México fortalece la integración y unión de los pueblos. Y por primera vez en la historia, Morena gobernará el Estado de México y estará a cargo de una mujer, Delfina Gómez Álvarez, quien tomará protesta hoy a las 5 de la tarde en el Congreso de la entidad. Se espera la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más adelante le presentaremos la información previa al acto. Y en temas internacionales, este jueves, Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue acusado de 3 cargos relacionados con la compra y posesión de un arma de fuego mientras consumía narcóticos. La histórica imputación se produce luego de que fracasara un acuerdo de culpabilidad que Hunter tenía con la fiscalía. Y también justo cuando los republicanos iniciaron una investigación de juicio político contra su padre. La Octava Noticias. Arrancamos con buenas noticias y es que el gobierno de los Estados Unidos devolvió este jueves la categoría 1 a la aviación mexicana. En un comunicado, la Administración Federal de Aviación dio a conocer que ahora México podrá agregar nuestros nuevos servicios y rutas hacia los Estados Unidos. Además, las aerolíneas del país vecino pueden reanudar la publicidad y venta de boletos con sus nombres y códigos designados en vuelos operados en México. La agencia gubernamental estadounidense rebajó la calificación de evaluación de seguridad de la aviación internacional de México a categoría 2 en mayo de 2021. Esto tras descubrir que nuestro país no cumplía con los estándares de seguridad de la nueva Organización de Aviación Civil Internacional. Por lo anterior, la Administración Federal de Aviación explicó que envió un equipo de expertos en seguridad de la aviación durante los últimos años para ayudar con el trabajo y así México pudiera recuperar la categoría 1. Y fue a través de X que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Agencia Federal de Aviación Civil confirmaron la noticia. Además, compartieron 2 imágenes en donde se observa que tienen el documento que lo avala. Por su parte, Jorge Nuño, quien es el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, compartió un mensaje, aunque posteriormente fue borrado de la red social. Escuchemos lo que dijo. Desde el primer día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador nos encomendó la misión de recuperar la categoría 1, trabajamos con determinación para que México ocupe el lugar que merece en la aviación internacional. Los resultados alcanzados nos enorgullecen, ya que México es el primer país en responder satisfactoriamente el 100% de los cuestionamientos de una auditoría de evaluación realizada por la Agencia Federal de Aviación Norteamericana. Se prevé en el corto plazo se abran más de 50 rutas nuevas de México a Estados Unidos.
La recuperación de la categoría 1 es un logro que marca un nuevo rumbo para el desarrollo de la aviación en México. Hoy México despega y esperamos con entusiasmo un futuro con más empleos, más inversión, más desarrollo y bienestar para las familias mexicanas. Y mire, al respecto, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que con el regreso de México a la categoría 1 se fortalece la integración y unión de los pueblos a través de la aviación. Añadió que el anuncio de la Administración Federal de Aviación sobre devolverle a nuestro país el estatus más alto de seguridad operacional aérea es el resultado del diálogo profundo y la colaboración de 2 años entre gobiernos. Y quienes se unieron también a la celebración del regreso de esta categoría fueron la Cámara Nacional de Aerotransportes, así como las aerolíneas Aeroméxico y Volaris. Reconocieron los esfuerzos para recuperar el estatus y resaltaron que con este regreso se eliminan restricciones, por lo que podrán brindar una mejor experiencia para los viajeros. La entrevista. Y precisamente para conocer a fondo cómo va a ayudar a nuestro país a fortalecerse, porque hay que recordar que este regreso de la categoría 1 es un crecimiento no solo para viajeros, sino al país en general. Le agradezco muchísimo la comunicación a Víctor Manuel del Castillo, quien es docente en Safety Management System y en Factores Humanos con 54 años de experiencia internacional. Víctor, buenas tardes, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás, Bianca? Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien, qué gusto volver a verte, Víctor. Y bueno, pues coméntanos, por favor, ¿qué significa que nuestro país haya retornado a esta categoría 1? Bueno, primero, tranquilidad para las aerolíneas, para los propietarios, los inversionistas en las aerolíneas, que son varias, ya las mencionaron. Tranquilidad también para los pasajeros, porque siempre tienen el gusanito del tema de seguridad. Cuando se oye la palabra seguridad, pues siempre causa preocupación de los pasajeros. Y las aerolíneas y todos nosotros que estamos alrededor de las aerolíneas y de la aviación, vivimos de los pasajeros. Entonces, en primer lugar, pues más tranquilidad para las aerolíneas después de haber pasado. Ya no lo voy a repetir porque ya todo el mundo lo ha dicho, la pandemia y lo demás que ha sucedido en los últimos años. Número uno, tranquilidad. Segundo, mucha gente cree que las aerolíneas no son un termómetro. Mira, las aerolíneas y la aviación corporativa o la aviación de negocios son un termómetro de la economía de cualquier estado. ¿Por qué? Porque entre más gente esté volando, esté viajando por negocios o por vacaciones, se está invirtiendo, se está generando el flujo de dinero, flujo de efectivo, y la aviación corporativa también es un fenómeno y un termómetro internacional para saber cómo está la economía en los países, en temas generales. Y muchas veces eso no se ve. De modo que, primero, tranquilidad para las aerolíneas y los propietarios de las aerolíneas. Claro. En cuanto a pasajeros, ¿cómo nos beneficia, por favor, Víctor? Mira, hubo mucha cancelación de vuelos de compra de aeronaves y de rutas, evidentemente, por lo que ya nos han explicado otras personas. Mucha cancelación. No se podía crecer, particularmente vuelos hacia los Estados Unidos, las aerolíneas que vuelan a Estados Unidos y las aerolíneas norteamericanas que vuelan a México o volaban hasta el día de hoy y seguirán volando, se ven beneficiados porque hay demanda y hay número de pasajeros. Por otro lado, los vuelos pues prácticamente van llenos, a pesar de todo van llenos o muy cercanos al 100% de su capacidad de asientos, y va a haber más oferta para los pasajeros y evidentemente más venta de boletos, más venta de pasaje de carga también. Tenemos que hablar de las aerolíneas de carga también, y va a ser una tranquilidad también para los pasajeros y más operaciones
de pasajeros desde y hacia los Estados Unidos de Norteamérica a través de nuestras aerolíneas mexicanas. Víctor, ¿qué restricciones se eliminan? Y también, por favor, si nos ayudas a entender, hay un comunicado, de acuerdo a la Canaero, dice, se van a poder eliminar afectaciones a los códigos compartidos existentes entre aerolíneas. ¿Nos ayudas, por favor, con esto, Víctor? Sí, claro, los códigos compartidos también entran dentro de ese paquete de restricciones, además del número de vuelos y de vuelos nuevos que se hacen de México a los Estados Unidos, también los códigos compartidos desde ya hasta Estados Unidos, obviamente ya no va a haber restricción, va a haber otra vez cúmulo y movimiento de pasajeros, y eso genera economía, esa es una de ellas. ¿Cuántas aeronaves aproximadamente, bueno, pues se quedaron en tierra, y si hay un aproximado de la derrama económica que pues se perdió? Porque muchas aeronaves, por ejemplo, algunos 737 MAX, pues ya no pudieron volar a Estados Unidos. ¿Cuántas aerolíneas fueron? Bueno, todas las aerolíneas fueron afectadas, pero ¿cuántos aviones se quedaron en tierra, Víctor? No lo sé, no quisiera decir una cifra porque yo no manejo esa parte del número de aeronaves. Yo creo que un operador Aeroméxico nos podría decir con toda certeza, o la Canaero o la IATA nos podría decir con toda certeza cuántas aeronaves. Yo no quiero decir el número porque no es mi fortaleza esa parte. Lo que es mi fortaleza es la seguridad, y recordemos que la degradación fue por fallas en la seguridad de la Agencia Federal de Aviación Civil, el cumplimiento con temas de seguridad, de acuerdo con los 19 anexos de la OASI. El número de aeronaves no te lo puedo decir porque lo desconozco y no quiero cometer un error. En este caso, Víctor, justamente, ¿qué fallas fueron las que llevaron a la degradación? Y bueno, pues si nos puedes comentar ahora qué significa esto justamente en materia de seguridad. ¿Cómo es que alcanzamos esta nuevamente la categoría 1, por favor, Víctor? Bueno, después de 2 años y 4 meses aproximadamente, finalmente retomamos, o la Agencia Federal de Aviación Civil o la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de México retomó la categoría 1 que tuvo durante algunos años. Hace 12 o 13 años también caímos en categoría 2 y en unos meses se pudo recuperar. Ahora tardó más por algunas otras circunstancias. Aquí lo interesante de todo esto son dos cosas. Número uno, temas de seguridad. Nos degradaron por temas de seguridad. No fue por temas de aeropuertos o de aeródromos o de otros operadores, como por ahí andan diciendo unas personas que a lo mejor causa ruido y la gente no lo entiende, porque el tema no es fácil, el tema es complicado. Claro. Es por parte de la autoridad. Tranquilidad vamos a tener todos los pasajeros. Nosotros también volamos como pasajeros en las aerolíneas. Y aquí lo interesante y el reto que tendrá la Agencia Federal de Aviación Civil es conservar esta categoría 1 por más tiempo que se pueda. Y la única manera de conservarlo es cuidando temas de seguridad. Bueno, ahora estamos hablando de una sola palabra, seguridad, una sola palabra. Sin embargo, el concepto de seguridad es muy variado y muy amplio, porque es AFSEC o Anexo 17, o seguridad de la aviación civil, o es el seguridad operacional, que es el anexo 19 de la OASI, que corresponde a seguridad operacional o seguridad en vuelo y en seguridad lado aire, como dicen algunos aeródromos, y lado tierra. O sea, es un paquete enorme de requerimientos, sin olvidar el tema del anexo 1 de licencias, del anexo 6 de operaciones, del anexo 11, del anexo 14. Todos los 19 anexos de la OASI están dirigidos a conservar, a cuidar, a mantener y a reforzar el tema de seguridad con todas las acepciones que pueda haber. Seguridad aérea, seguridad operacional, seguridad de la aviación civil, safety management system, factores humanos. O sea, hay mucho por hacer. Yo sé que la agencia hizo esfuerzo, que trabajó mucho, hubo mucha gente involucrada, vinieron gente de la FAA a ayudarles o a ayudarnos para salir adelante, que además eso nos costó, evidentemente que eso tiene un costo y nos costó a todos. Entonces, el reto para la FAC es que conserve el tema de seguridad para no volver a caer.
cuesta mucho trabajo, mucho dinero, muchos dolores de cabeza y pérdida de dinero, sobre todo en las aerolíneas, en caer en categoría 2. Ok, bueno, pues te agradecemos muchísimo, Víctor del Castillo, quien es docente en Safety Management System y Factores Humanos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar en este espacio, Víctor. Gracias, Bianca. Gracias, un fuerte abrazo. Y mire, vamos a los temas de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que rechazó la petición de Morena de demoler la casa de la responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, por supuestamente no contar con la autorización para la edificación. Señaló que estos actos los padeció cuando estaba en la oposición y en donde se le acusaba de ser un peligro para México. Vamos a escucharlo. Y que hay que destruir la casa de quien es representante de un movimiento. No, 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 no. Ni quemar libros, ni utilizar la picota, ni el marro para destruir nada. Y vernos como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir. En tanto a su último informe de gobierno, este en el 2024, el presidente dejó sobre la mesa la posibilidad de que la sexta entrega sea en un pueblo o en el Zócalo capitalino. Vamos a escuchar nuevamente al mandatario. Me gustaría terminar haciendo el informe en un pueblo, rindiendo el informe en un pueblo. Todavía. Todavía no sabe. Todavía. Pero sí. Porque yo me debo, pues, a la gente. Yo me formé abajo. A mí me inquieta y me preocupa y me ocupa el que los jóvenes que quieren participar en política busquen formarse abajo, de abajo hacia arriba. En ese tenor, el presidente dijo que para el final de su sexenio no hay un problema que pueda convertirse en una crisis económica que afecte al país, como ocurriría en las pasadas administraciones. Expresó que se manejan las finanzas públicas con mucha responsabilidad y al mismo tiempo se garantiza el bienestar del pueblo. Proyecto Elecciones 2024. Y vámonos con la información de cara a las elecciones del próximo año, y es que la responsable nacional del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, retó a Morena a demoler su residencia en la que habita en la Ciudad de México. Esto luego de la petición que hizo el partido Guinda, tras asegurar que se trata de una construcción ilegal. Mediante un video compartido en su cuenta de X, la senadora panista dijo lo siguiente. ¿Y ahora? Hasta quieren demoler mi casa. Todo está en orden y es legal. Los reto, demuélanla. No me preocupa. Así como la gente me abrió su corazón cuando me cerraron Palacio Nacional, ahora la gente me recibirá en sus casas con las puertas abiertas. Pero dígame, presidente, usted como el director de esa orquesta llamada Morena, ¿qué sigue? ¿Que se lleve mi bici al corralón? No manche. ¿Que prohíban el nombre de Xóchitl en el registro civil? Ahora sí que, como dice el Grupo Firme, ya supéreme y deje de hablar mal de mí. Tiene que saber perder, igualito que sabe mentir. Están aterrados. Y del lado de Morena, tras salir de una reunión con diputados federales, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que sumó a su equipo a otra de las excorcholatas, específicamente a Gerardo Fernández Noroña. Esto rumbo a las elecciones del 2024. Y mediante su cuenta de X, Sheinbaum hizo el anuncio oficial compartiendo una fotografía con Noroña e indicó que de ahora en adelante fungirá como su coordinador de vocerías y vínculos con organizaciones sociales
y civiles. Cabe recordar que su equipo también está integrado por sus compañeros de movimiento, Adán Augusto López, quien será el coordinador político, y por Ricardo Monreal, quien será el coordinador de organización territorial. Y mire, por otra parte, los dirigentes de los tres partidos políticos, el PAN, PRI y el PRD, que integran la alianza Va por la Ciudad de México, informaron que continúan en pláticas sobre la construcción de su método de selección para definir a sus candidatos a la jefatura de gobierno, alcaldías y diputaciones locales. A través de un comunicado conjunto, confirmaron que el próximo 5 de noviembre presentarán su gobierno de coalición electoral ante las autoridades correspondientes. Asimismo, aseguraron que existe una comunicación permanente con la sociedad civil organizada, militantes y simpatizantes de los distintos partidos políticos. Y mire, mientras tanto, a nivel nacional, los dirigentes del PAN, PRI y PRD exigieron al gobernador de Nuevo León, Samuel García, que deje de molestar a los alcaldes que han sido críticos a su gobierno. Esto luego de que se han documentado más de 300 actos de hostigamiento, acoso y agresiones directas en la entidad. En conferencia de prensa, el Frente Amplio denunció que muchas de las acciones del gobernador están encaminadas, así lo dijeron, a hacerle juego a la estrategia del presidente López Obrador para dividir a la oposición. En este sentido, Marco Cortés, dirigente del PAN, y Alejandro Moreno, del PRI, recordaron que ya existen denuncias y un juicio político en contra de Samuel García, y que a esto se sumarán denuncias que realizarán a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Escuchemos a Marco Cortés. En sus palabras, de Samuel, que deje de estar chingando a nuestros alcaldes y a nuestros diputados locales. Ya estuvo, Samuel. En sus palabras, Samuelito, ya ponte a jalar. Tienes un desmadre hecho el Estado de Nuevo León. No has atendido los problemas. Hay una crisis. Aquí bien lo dijo Lorena, bien lo dijo nuestro alcalde Daniel. Hay una crisis de movilidad. Hay una crisis de agua. Hay una crisis de seguridad. Y los alcaldes han tenido que estar haciendo lo que ni siquiera ya está en su competencia, que es acercarles agua por todas las vías a los vecinos. Y hablando del gobernador de Nuevo León, el mandatario estatal reiteró una vez más sus intenciones de que su esposa, Mariana Rodríguez, busque un escaño en el Senado de la República. El mandatario sugirió que la influencer intente impulsar a nivel nacional los programas de primera infancia que promueve en el estado. Vamos a escucharlo. Yo le digo que no se limite, que se vaya a todo México a inaugurar lactarios, que se vaya al Senado a que haga sus leyes de primera infancia. Y esta iniciativa tiene que ser a nivel nacional completa, gratuita y progresiva. Progresiva porque nunca vamos a acabar. Es demasiada la necesidad de lactarios que tenemos que empezar ya. Estados. Y ahora nos vamos hasta el Estado de México, y es que Delfina Gómez, quien tomará protesta este jueves como gobernadora de la entidad, presentó ayer la imagen institucional y parte de su gabinete integrado por 7 mujeres y 9 hombres. Entre ellos se encuentran 2 de sus excontrincantes en el proceso interno para la gubernatura: el senador morenista Higinio Martínez, quien va a quedar como jefe de gabinete y proyectos especiales, y Horacio Duarte, quien será el secretario general de gobierno. En este contexto, Delfina Gómez subrayó que cada una de las personas que conforman su equipo tiene la preparación y la experiencia necesaria. Escuchemos. Hoy tengo el honor de presentarles a un valioso equipo que me acompañará en esta misión histórica, que es la de transformar nuestro estado en un lugar de paz, de bienestar, de desarrollo, pero sobre todo de dignidad para el pueblo mexiquense.
Cada uno de los miembros de este equipo ha demostrado tener las cualidades necesarias para estar aquí junto a una servidora y que tiene no solamente la preparación y la experiencia necesaria, sino que para mí es lo más importante, el demostrar la fuerza moral indispensable para el desempeño de sus funciones. Y como ya se lo adelanté, este jueves en punto de las 5 de la tarde, Delfina Gómez tomará protesta como gobernadora del Estado de México. Para el evento protocolario se espera la presencia de más de 100 personajes entre representantes de la sociedad mexiquense, actores políticos y, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para platicarnos los detalles previo al acto, saludo con mucho gusto a Félix Hernández. Buenas tardes, Félix. Buenas tardes, Bianca. Efectivamente, todo listo para que en un par de horas, 3 horas aproximadamente, la profesora Delfina Gómez Álvarez tome protesta como gobernadora del Estado de México, quien será justamente la primera mujer que gobernará esta entidad con un partido distinto al del PRI, que se mantuvo en el poder por casi 90 años. Será la diputada morenista Azucena Cisneros Cos, presidenta de la mesa directiva de la Cámara, quien le tomará la protesta de ley como la primera mandataria, con lo que se convertirá así en unas horas, de manera oficial, en la gobernadora del Estado de México, la más poblada del país. Destacar que ayer justamente por la tarde, Delfina Gómez presentó a quienes van a integrar su gabinete en el Palacio de Gobierno del Estado de México, en Toluca. Gómez Álvarez presentó a los hombres y mujeres que respaldarán su labor en el Estado de México, Bianca. Aseveró que el proceso de selección de los funcionarios fue exhaustivo para contar con los mejores perfiles. Y bueno, pues destaca justamente Horacio Duarte, será el secretario de Gobierno, Higinio Martínez, el jefe de gabinete, quienes acompañaron a Delfina Gómez durante toda su campaña. Prácticamente, pues ellos fueron los que llevaron esta campaña, acompañaron a la profesora. También destacar la Secretaría de Seguridad será ocupada por Andrés Andrade Téllez. En Educación fue designado Miguel Ángel Hernández Espejel, mientras que la Secretaría de Salud será ocupada por Macarena Montoya Olvera. En el caso de la Secretaría del Bienestar, su titular será Juan Carlos González Romero y Laura González Hernández, quien hace unos días todavía era la coordinadora del Consejo Coordinador Empresarial en el Estado de México, será ocupada por la Secretaría de Desarrollo Económico. Daniel Cibaja, quien era diputado local, ocupará la Secretaría de Movilidad, y María Eugenia Rojano Valdés, la Secretaría del Campo, por mencionar algunos de los cargos que el día de ayer justamente Delfina Gómez dio a conocer. Señaló también que con la selección de su gabinete se reafirma su compromiso de gobernar con transparencia, sin corrupción y con el objetivo de promover un gobierno del pueblo y para el pueblo. Prácticamente, Bianca, la ceremonia oficial está programada, tú lo comentabas, a las 5 de la tarde en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Hay todo un operativo de seguridad para resguardar la llegada de los invitados especiales, entre ellos pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, gobernadores, alcaldes mexiquenses, diputados federales y locales. Y bueno, pues mañana ya le tocará a Delfina Gómez encabezar la ceremonia del grito de independencia como gobernadora, este evento que será en el palco del Palacio de Gobierno aquí en Toluca, del Estado de México. Bien, que se reporte al auditorio. Sin duda, un día histórico para la entidad mexiquense. Muchísimas gracias, Félix. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y mire, son las 2:29. Seguimos con los estados. Aislinn Cosbert, adelante. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Bianca Auditorio? Muy buena tarde. Comenzamos en Quintana Roo. Fue destituido el director del Cerezo de Cancún, Juan González, por supuestamente haber permitido una narcofiesta al interior del penal. Julio Gómez, quien es titular de Seguridad Ciudadana Estatal, confirmó este cambio en la prisión. Así lo dijo. Sí hubo cambios del director del Cerezo, hicimos cambios nosotros, hicimos ajustes también al sistema penitenciario. También lo comenté desde que llegué. No venía a cortar cabezas, sin embargo, los cambios que consideraran necesario hacerlos para que mejorara las diferentes áreas de la Secretaría lo iba a hacer. También se hizo el cambio en el sistema la subsecretaría del sistema penitenciario. Vamos a seguir haciendo los cambios que sean necesarios. Por supuesto que todos tienen
todos tienen la oportunidad de seguir trabajando en el equipo en tanto se den los resultados que se esperan. Les comento que mientras siguen las investigaciones, se designó a Rafael Ferraez como encargado del penal. Nos quedamos en Cancún, Quintana Roo, y les cuento que aquí también se registró una brutal golpiza a un joven. Brian Alberto fue agredido por al menos una docena de jóvenes la noche del 9 de septiembre. La situación fue similar a lo que vivió Neto Calderón en Puebla, pues el video de la golpiza fue compartido en redes sociales y ya se identificaron a algunos de los agresores. Desde luego que la Fiscalía Estatal informó que ya investiga este caso. Nos movemos a Michoacán y debido a la ola de inseguridad en la Ruana Buenavista, el alcalde municipal Sergio Báez informó en una entrevista telefónica que se suspenden las clases presenciales y los festejos patrios. Las medidas solo aplican en la región, en el resto del municipio las actividades continúan con normalidad. Y la violencia no se detiene en esta entidad. Nos pasamos a Sonora, específicamente a Cajeme, y es que por redes sociales se compartió un video donde alumnos de una preparatoria se resguardan, esto debido a una balacera en la colonia Maximiliano López. La Fiscalía Estatal informó que al lugar arribaron elementos de los tres órdenes de gobierno y hallaron a una pareja lesionada, la cual ya fue atendida. Añadieron que no se reportaron heridos al interior del plantel educativo y se realizan las investigaciones pertinentes. Bianca Auditorio, hasta aquí la información. Muchas gracias, Aislinn Cosbert. Son las 2:31, vamos a un corte, no se vaya, tenemos más. Regresamos. La Octava. Entérate de los acontecimientos más importantes por La Octava. Síguenos en nuestras redes sociales, por YouTube y laoctava.com. Escúchanos en la Ciudad de México por el 88.1 de FM y el 1110 de AM. En Monterrey, Nuevo León, por el 1540 de AM. En Guadalajara, Jalisco, por el 700 de AM. La Octava. It's crazy that this little place here can be filled up with 250 people that live their dreams. Everyone wanna fly like a bird, you know. It's fun to finally be on top of a mountain and actually fulfill the dreams of jumping out and fly safely down. Base jumpers are just normal people wanting to have. Have some fun. We can do it here in Chirag because the exit here is very forgiving. It's 12 seconds until the mountain gives us a little bit of an edge. So that means that you can jump out and you can do front flips, you can do back flips, because you can just fall vertically with the mountain without being afraid of hitting anything. I am very afraid every single time I jump. The day I'm not scared of jumping, it's the day I'm gonna quit, because then I'm gonna start doing mistakes. After I open up the parachute, I can suck in more of the environment and the fjords and the nature. It's for sure a feeling of freedom, of being able to do anything, that everything is possible. Las noticias comienzan desde muy temprano en
Aristegui en vivo. Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Empezamos. Un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Mediante pequeñas acciones, todos podemos ayudar a construir un mundo mejor. El primer paso es adoptar hábitos que nos conviertan en consumidores responsables e inteligentes. Para ahorrar agua, reduce tu tiempo en la ducha. Si lavas los platos a mano, no lo hagas con la llave abierta. Repara las llaves que gotean. Si te sobran alimentos y no los vas a consumir, considera la opción de donarlos a los vecinos, conocidos, amigos o a un banco de alimentos. Procura darle un segundo uso a tus prendas. Por ejemplo, puedes hacer con ellas trapos para limpiar. O bien, regala ropa en buen estado a personas sin recursos o que por algún robo o desastre natural la perdieron. La deidad de la muerte emergió en el pueblo campechano de Conhuaz. La escultura en piedra de la época prehispánica mide 25 centímetros y fue ubicada cerca de la zona arqueológica de Balamcú, en Campeche. Muestra una modificación craneal, porta una nariguera y un antifaz, y por sus rasgos descarnados se vincularía con una deidad de la muerte. Se estima que data del periodo clásico temprano, entre los años 200 y 600 después de Cristo. La figura fue recuperada por el INAH en el tramo 7 del Tren Maya. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Continuamos. 2:37 de la tarde, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los que nos están escribiendo en nuestro chat de La Octava en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar aquí. Por cuarta ocasión, el fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, fue reaprendido horas después de lograr un amparo para llevar su proceso en libertad. Esto tras ser señalado por el delito de feminicidio en calidad de auxiliador en el caso de la joven Ariadna Fernanda. Fue la Fiscalía Anticorrupción de Morelos quien concretó la captura de Carmona a su salida del penal de El Altiplano, ubicado en el Estado de México. Ahora, acusado por el posible delito de tortura, el fiscal estaría relacionado con la agresión por policías estatales en contra de Luis Ibarra, considerado como el presunto responsable del crimen de tres jóvenes. Se prevé que Uriel Carmona sea trasladado en las próximas horas del penal del Altiplano al Cerezo de Morelos, donde continuaría su proceso penal. Y tras la presentación de dos supuestos cuerpos no humanos del periodista y ufólogo Jaime Maussan en la Cámara de Diputados, el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México aclaró que en el 2017 solo realizó un análisis que determina la antigüedad de los cuerpos. Sin embargo, nunca hizo conclusiones sobre el origen de los mismos, tal y como lo aseguró Maussan. Por ello, el instituto se deslindó de cualquier uso, interpretación o tergiversación posterior que se haga con los resultados que éste emite. Por su parte, durante su informe sobre fenómenos aéreos no identificados, la NASA se refirió a la presentación del ufólogo mexicano. Escuchemos lo que comentó al respecto David Spergel, quien es presidente de la Fundación Simons de la NASA.
Nosotros no sabemos la naturaleza de esas muestras que fueron presentadas en frente de ellos. Si yo fuera el gobierno mexicano, yo lo que haría es hacer recomendaciones al gobierno mexicano, que no es lo que hacemos aquí. Estamos aquí por la NASA. Mi recomendación sería, si tú tienes algo extraño, haz pruebas para la comunidad científica mundial y veamos qué tenemos ahí. Este jueves, el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva, dio a conocer que se alistan trabajos de renivelación en el tramo elevado de la línea 9 del sistema de transporte colectivo Metro. Detalló que estos tendrán un costo de 200 millones de pesos y tardarán aproximadamente 5 meses. Por lo anterior, las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán permanecerán cerradas. Sin embargo, se alista un plan de apoyo especial para los usuarios y se espera que los trabajos comiencen en noviembre. La entrevista. Es momento de irnos con nuestra segunda entrevista, y es que sabemos que existen diversas organizaciones y asociaciones que apoyan a infancias con discapacidad intelectual. ¿Pero qué ocurre con los adultos? La Fundación Inclúyeme es una de las pocas que apoya a estas personas. ¿Cómo? Promoviendo e implementando acciones que permitan la inclusión de las personas adultas con discapacidad intelectual en todas las esferas de su entorno y que contribuyan en mejorar su calidad de vida. Y precisamente para conocer más sobre la fundación y el trabajo de la organización, le doy la bienvenida a la licenciada Sherezada Martínez, quien es subdirectora de Vida Adulta de la Fundación Inclúyeme. Licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Bianca. Pues muy bien y muy agradecida de darnos este espacio para poder compartir con ustedes y con toda la audiencia información importante con respecto a lo que hacemos. Al contrario, muchísimas gracias a usted. Pues coméntenos cómo es que funciona esta fundación Inclúyeme. Mira, nuestra misión y objetivo principal está orientada, como bien lo dijiste, a la persona adulta, es decir, mayor de 18 años que vive con discapacidad intelectual y o dentro del espectro autista. Y todos los servicios que tenemos buscan al final poder mejorar o impactar positivamente en la calidad de vida de todos y cada uno de ellos, incluyendo también sus familias, porque eso es muy importante. Y algo que creo que es importante destacar, que toda la labor que hacemos es desde esta visión de proyecto de vida de la persona, del qué quiere la persona, acompañarles en este proceso, pero también desde una visión, desde un paradigma de derechos. Lo hacemos porque es una persona con derechos y por lo tal buscamos también que dignifique su vida. Sherezada, en este sentido, ¿puedes comentarnos un ejemplo de alguna persona que hayan ayudado, obviamente sin decir el nombre? Sí. Sí, fíjate que tenemos dos grandes áreas. Una es la formativa, que es por donde todos pasan para que cuenten con el desarrollo de habilidades para la vida en sus diferentes esferas. Y después pasan al área que es la que yo lidero, de vida adulta. En vida adulta tenemos tres programas, que es el de vivienda, el de inclusión laboral y el de inclusión social y comunitaria. Entonces, todos los usuarios que ingresan con nosotros, tenemos varios, tanto hombres como mujeres, que han logrado hoy en día poder, no solamente con este objetivo de tener un empleo, sino verdaderamente sentirse productivos y desarrollarse en este empleo en un ambiente de respeto, de reconocimiento y pues de desarrollo de habilidades, ¿no? Y a la par tenemos gente que tanto trabaja como vive independientemente en alguno de nuestros departamentos, donde siguen desarrollando habilidades junto con otros roomies y pues viven desde esta autonomía y toma de decisiones. Y por supuesto que también tenemos personas que forman parte del programa de social y comunitaria, donde no nada más hablamos de vive solo, ten trabajo, ¿y qué pasa con el entorno social? ¿Qué pasa con esta cuestión recreativa? Entonces, también tenemos usuarios que forman parte de diferentes espacios recreativos, sociales. Tenemos un grupo de autogestores donde también participan. Tenemos un espacio de radio donde generamos radio a través de un canal de YouTube.
desde personas con discapacidad intelectual para personas con discapacidad intelectual. Entonces, la verdad es que hablar de uno es, cada uno tiene un proyecto de vida diferente y forma parte de diferentes servicios, ¿no? Claro. Y al final, lo que buscamos es esta inclusión plena a nivel social. Xerezada, ¿cómo puede acercarse la gente a esta fundación y saber si tiene algún costo? Sí, bueno, nos pueden escribir a través de WhatsApp. ¿A qué número? El WhatsApp general es el 5619-161296, que este es el general, o para quienes sean personas que vivan con discapacidad o familiares de una persona que vive con discapacidad, tenemos un WhatsApp especial que es el de admisiones. Es el 5515-369073. O también nos pueden contactar vía correo electrónico a través de contacto@incluyeme.org. Y por supuesto nos pueden visitar a través de nuestro sitio web, que es www.incluyeme.org. Y ahí viene también toda una serie de más información y de otras vías de contacto por las cuales se pueden acercar a nosotros. Y sí, nuestros servicios sí tienen una cuota, pero al final nuestro objetivo es el desarrollo de la persona. Por lo tanto, buscamos ser accesibles para todos y cada una de las personas que nos buscan, tanto para servicios presenciales como a distancia. Perfecto. Entonces, contamos con un proceso de becas y pues dependiendo de las posibilidades de cada persona en su dinámica familiar, es que se le hace esta asignación porcentual de beca. Perfecto, Xerezada. Les repito el número 5619-161296. Muchísimas gracias, Xerezada Martínez, quien es su subdirectora de vida adulta de la Fundación Inclúyeme. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No hay de qué. Muchísimas gracias a ti, Bianca, por la invitación. Gracias, excelente tarde. Y mire, ya son las 2:47. Es momento de irnos a las calles de la Ciudad de México. Adelante, buenas tardes. Hola, hola. Hola, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal, Bianca? Información importante que se registró hace unos momentos en la zona sur de la ciudad. Lamentablemente, una mujer de la tercera edad murió tras caer de un elevador que estaba en un centro comercial de una tienda ubicada sobre la avenida del Imán y Gran Sur, específicamente de la sucursal Soriana. De esta situación también hubo una persona herida, por lo que generó gran movilización de servicios de emergencia en esta alcaldía correspondiente a Coyoacán. Llegó servicios periciales para hacerse a cargo de la situación, por lo que la tienda por unos momentos estuvo cerrada por este lamentable hecho de un elevador que se desplomó en el área de la tesorería. Y finalmente les informo que un bloqueo se registró hace unos momentos en la avenida Cuauhtémoc, ya hace unos instantes fue retirado por parte de tianguistas de la alcaldía Gustavo Amadero, quienes llegaron a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico. Ya no hay ningún problema para los automovilistas que circulan en esa parte de la alcaldía de Benito Juárez y que también afectó al servicio del Metrobús. De momento la información, Bianca, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Octavio Ojeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Momento de irnos a nuestra segunda pausa. No se vaya, tenemos más noticias. Regresamos. La Octava. Entérate de los acontecimientos más importantes por La Octava. Síguenos en nuestras redes sociales, por YouTube y laoctava.com. Escúchanos en la Ciudad de México, por el 88.1 de FM y el 1110 de AM. En Monterrey, Nuevo León, por el 1540 de AM. En Guadalajara, Jalisco, por el 700 de AM. La Octava. ¿Sabías que los árboles de tu jardín o ciudad pueden ser vulnerables a la contaminación del suelo, el aire o el agua? Y no solo eso, también pueden sufrir el acoso de insectos y parásitos. La planta conocida como muérdago es una de las mayores amenazas a su existencia. Con sus raíces, el muérdago penetra la corteza de los árboles. Ya instalado, absorbe el agua, sales minerales y nutrientes que necesita, causando la muerte del árbol huésped. Se estima que en los últimos 5 años, el muérdago ha matado a más de 100.000 árboles tan solo en la Ciudad de México.
y que cerca del 70% de los árboles de la capital están infestados por esta planta. Tú puedes contribuir a controlar la plaga del muértago. Si identificas un árbol enfermo, evita podarlo por tu propia cuenta para no propagar la plaga ni debilitar más al ejemplar. Por último, informa a las autoridades de tu localidad sobre el árbol dañado. Los especialistas tomarán las medidas pertinentes para recuperar su salud. La octava. Para entender la realidad, te ofrecemos un noticiario dinámico y entretenido que te presenta los distintos ángulos de la información de forma directa y sencilla. El mundo se transforma a cada momento y tú requieres estar enterado de todos los temas importantes que te impactan en el día a día. Mantente bien informado en La Octava Noticias con Carlos Castellanos, lunes a viernes, 6 de la tarde, por laoctava.com, YouTube y el 88.1 FM. Un tímido habitante nocturno acecha de nuevo el Valle de México. No se trata de un gato ni de un mapache, pero sí de una especie nativa que reconquista parte de su antiguo territorio. Según los expertos, en los últimos años se registra un aumento de la población de cacomixtles. Estos parientes de los mapaches y cuatíes son carnívoros, no estrictos, por lo que además de aves y ratones, pueden comer insectos, frutas y verduras. Su nombre significa medio felino en náhuatl y no son agresivos. Según la SEDEMA, en áreas naturales protegidas de la Ciudad de México, también ha aumentado el avistamiento de otras especies, entre ellas el lince americano, la zorra gris, el coyote y el murciélago trompudo. Las noticias comienzan desde muy temprano en Aristegui en Vivo. Bienvenidas, bienvenidos, gracias de nuevo por estar aquí. Empezamos. Un espacio que te informa con profesionalismo periodístico y además te muestra la actualidad de México y el mundo a través de las diferentes mesas de análisis que complementan diariamente este interesante informativo matutino. Aristegui Noticias, lunes a viernes, 7 a.m. por el 88.1 FM. Mediante pequeñas acciones, todos podemos ayudar a construir un mundo mejor. El primer paso es adoptar hábitos que nos conviertan en consumidores responsables e inteligentes. Para ahorrar agua, reduce tu tiempo en la ducha. Si lavas los platos a mano, no lo hagas con la llave abierta. Repara las llaves que gotean. Si te sobran alimentos y no los vas a consumir, considera la opción de donarlos a los vecinos, conocidos, amigos o a un banco de alimentos. Procura darle un segundo uso a tus prendas. Por ejemplo, puedes hacer con ellas trapos para limpiar. O bien, regala ropa en buen estado a personas sin recursos o que por algún robo o desastre natural la perdieron. Acontecimientos más importantes. Escenarios. Por supuesto, hoy jueves también hay escenarios. Usted ya lo sabe, Edgar Estrada.
Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bianca? Me da gusto saludarte. Arrancamos con la información y fíjate que los lunes, no sé si tú ya tienes plan, pero se presenta en el Teatro Milán, Finlandia. Esta es una obra dirigida por Rodrigo Nava. Es la última obra, de hecho, escrita por el dramaturgo y coreógrafo francés Pascal Rambert, que llega por primera vez a nuestro país con la participación de Bárbara López y Luis Arrieta. En esta obra, una pareja discute sobre su pasado y repiensa su futuro en una gélida madrugada en un cuarto de hotel en Helsinki. Vamos a escuchar lo que nos platicó para la octava Luis Arrieta. Es un autor francés complejo, intenso. Entonces, pues para mí es un gozo como actor entrar a este mundo oscuro de Finlandia. Creo que es la obra más generosa que ha hecho él para el público. Vi en una entrevista donde él decía eso, donde quiso explorar como digo, sigue siendo un texto muy complejo y muy profundo y muy intenso, pero creo que, digo, me sorprendió en la primera función que tuvimos que la gente se ríe mucho, por ejemplo, ¿no? O sea, como que hay una comedia ahí de ver a una pareja diciéndose cosas terribles y peleándose que cuando uno está de fuera, pues como que te da risa lo ridículo que podemos ser, cómo nos peleamos, o también esta risa incómoda de, híjole, yo también a veces me he peleado así. Que de hecho Finlandia Blanca es una reflexión sobre lo subjetivo de la distancia física y emocional que se apodera de los escenarios con, obviamente, esta puesta en escena que es un agudo drama. Vamos a escuchar a Luis Arrieta. Y también me llamó la atención que yo nunca he hecho una obra donde solo somos dos actores en escena. Digo, hice el monólogo de Tom Paine, pero esta cosa de solo dos y que sea esta pareja que ya arranca la obra en un lugar bastante intenso, como que me parecía un reto actoral muy rico de abordar, obviamente con muchos miedos y con mucho pánico de que a lo mejor no voy a lograr llegar a donde quiero llegar, por así decirlo. Entonces es eso, un poco lo que tú dices es cierto, o sea, me aburro, entonces busco cosas que me saquen de mi zona de confort, o si no me las escribo. Intenso, también los textos de Pascal Rambert, siempre. Ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Edgar, como siempre. Hasta mañana con más. Hasta mañana con más. Deportes. Enrique Beas, buenas tardes. ¿Qué nos tienes hoy en los deportes? Saludarlos, muy buenas tardes. Aquí andamos para platicarles un poquito de toda la información deportiva del día de hoy. Porque el equipo de los Xolos de Tijuana le ganaron el Puebla al partido de la jornada 7 en la mesa, así como lo están escuchando. La comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol falló a favor de Tijuana por una alineación indebida de Luis Miguel Noriega. Así que el equipo de Miguel Herrera, que de plano anda por la calle de la amargura, se queda con los 3 puntos. Híjole, y el equipo de Puebla ha ganado 3-0. Vamos a platicar largo y tendido de este caso. Claro que hay muchas visiones ahí, el PES incluso también, que tiene hoy un grupo caliente para que se ponga una presión para no volver a pagar la multa, además enfrentando a otro de los grupos de poder, que es el grupo de Televisión Azteca, ¿no? Porque Mazatlán, el hermano de Puebla, que es uno de los implicados. Pero bueno, más información del fútbol mexicano. El América confirmó justamente ya el fichaje de Igor Lichnowsky, este futbolista chileno que jugó en Cruz Azul, fue para Tigres, ha armado también un relajo su llegada. El punto es que ya está entrenando en Cuapa en estos momentos y seguramente podrá reportar para el Clásico Nacional el próximo sábado 16 de septiembre en la cancha del Estadio Azteca. Y en el fútbol internacional ya salen los nominados al premio de PES de la FIFA, en donde el favorito es Leo Messi, que ganó el Mundial, seguido de Erling Haaland, el famoso noruego que ganó todo con el Manchester City, además de Kylian Mbappé, que también llegó a la final de la Copa del Mundo. Y en el béisbol, la pelota caliente en la Serie del Rey, los Pericos de Puebla vencieron 6-5 a los algodoneros de Unión Laguna en una increíble remontada, y así se pusieron arriba 3-2 en la Serie del Rey. Así que el equipo poblano, el conjunto poblano, está a un solo juego para ganar el campeonato de la Liga Mexicana de Béisbol. Mañana se reanuda allá en el Parque Revolución, allá en Torreón. En caso de ganar, Puebla es campeón, y si no, se forzaría al séptimo juego el mismo sábado 16 de septiembre. Una locura la final de nuestra pelota caliente. Muchísimas gracias, Enrique Beas, como siempre. Hasta luego, buena tarde.
Hasta luego, buena tarde. Y bueno, pues por favor, no se olvide de que se puede mantener informado en laoctava.com, donde va a poder encontrar las transmisiones en vivo de nuestros programas, los podcasts, noticias y mucho más. Recuerde toda la información en laoctava.com. Yo soy Bianca Aguirre y como siempre es un placer haberles informado. No se olvide que mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Aprovecho.